Istmo de Panamá. En 1821, Panamá se independizó de España y, siguiendo el liderazgo y la visión del libertador Simón Bolívar, decidió unirse voluntariamente a la Gran Colombia. Durante la fiebre del oro de 1848, el camino fue el paso obligado de aquellos que se movilizaron hacia California en busca de fortuna. Ante el potencial económico y estratégico de la ruta a escala mundial, y luego de establecer para ello un convenio con Colombia, Francia emprendió en 1880 la construcción de un canal a nivel por Panamá. De agosto de 1914 se inauguró el Canal de Panamá.
¿Te acuerdas cómo habías hecho antes, hace 10 años atrás? Este mirador era pequeño, era como esto que está aquí. No, estaba ya. Ahí abajo. Después cuando dijimos, ¿te acuerdas que te dije que pude aprenderme los movimientos mexicanos? Lo empezaste a preguntar y todo. Pero bueno, va a ser muy pequeño. Entonces ahora es para mí. Sí, 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 sí. Porque ahora sí, 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 sí. ¿Qué pasa es que cuando se llega, los franceses se quedaron solos y morían, porque no estaban preparados con el arqueólogo. ¿Te acuerdas cómo habías hecho antes, hace 10 años atrás? Este mirador era pequeñito, era como esto que está aquí. No, estaba ahí abajo. Después cuando dijimos, ¿te acuerdas que te dije que pude aprenderme los movimientos mexicanos? Lo empezaste a preguntar y todo. Pero bueno, va a ser muy pequeño. Entonces ahora es para mí. Sí, 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 sí. Porque ahora sí, 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 sí. ¿Qué pasa es que cuando se llega, los franceses se quedaron solos y morían, ¿sí? Porque no estaban preparados con el arqueólogo. Bien, ahora los invito a que suban y me ayuden con las maniobras a fin de llevar a buen término el ingreso a las inclusas de este enorme barco. Pueden apreciar que estamos yendo a una muy considerable velocidad. Imaginarse los nervios y adrenalina de los prácticos y capitanes de estos barcos al hacer estas maniobras. Hay que tener en cuenta de que estos buques grandes, la diferencia que queda con los bordes son solo centímetros.